Domingo 4 de septiembre y comenzamos viaje. Nos vamos para Francia y Polonia a ver si ya volvemos a tener buen ánimo. Los últimos viajes han sido un poco, o se me han hecho a mí un poco más de, no sé, un poco más flojito en cuanto a cómo me gusta a mí tomarme las cosas, ¿no? Y eso, estaba ahora enganchando y ahí enfrente, no sé si lo veis, allí, Club de Radio Control, pues se ve que están de carrera, ¿eh? Hay un montón de banderas y eso, a ver, normalmente no hay tanta cosa allí. Y se escuchaba que una de dos, o estaban corriendo coches de esos de Radio Control, o estaban, o hoy domingo por la tarde, pues han decidido los jardineros de Redoban a podar todos los árboles, porque se escuchaba, nada, os mira ahí tienen carpa y joder, la verdad es que tiene que ser algo gordo porque hay un montón de gente. ¿Sabéis cuando podan los árboles? Pues eso, pero con los coches. Eso me gusta a mí verlo, o sea, vamos a ver, a mí el radio control de pequeño me gustaba en plan juego, no, nunca en esos términos de competir ni cosas así exageradas. Y nada. Yes. Pues aquí en el restaurante este, La Excelencia, hemos comido, que se acaba de ir ahora, ha venido, os pasaré el nombre del canal, JN, sube que te llevo, si no recuerdo mal lo pondré aquí encima, nos hemos conocido. José y yo, que está de vacaciones y no tenía otra cosa peor en la que gastar ese tiempo preciado de vacaciones que en venir a conocer a este humilde compañero, que soy yo. Así que nada, yo se lo agradezco, un abrazo, le repetiremos. Yo creo que, a ver, por lo menos por mi parte, he pasado un rato a la mar de agradable. Nos hemos reído, hemos hablado, hemos arreglado el transporte. Él también se dedica al transporte, lleva... ¡Che! Un Aston Martin por aquí. ¿De quién será? También va, él va con un trailer, pero con un frigo. Y eso, entonces... Junta a dos camioneros y que se pongan a ver el transporte y ya, ya los tienen entretenidos hasta la tarde. La lástima es que me tenía que ir de viaje, si no podíamos haber alargado un ratico más. Pero bueno, repetiremos. Y nada, ahora a ver, ahora os pondré unas fotos del encuentro, que ya las puse en Instagram, pero bueno. Vamos a ver. Y eso, hay que ver. Así que nada, tenemos 32 grados. A ver si se va yendo ya el calor, porque esto no puede ser. Quiero que llegue el invierno. Vamos para, bueno, no sé si lo he dicho, vamos para Francia, San Benet de Carmois. Vamos a salir de dudas, me pararé, bajaré, miraré el coche y veremos a ver si era un Fiat, un Citroën, un Peugeot, Topolino. Y ese ruido que habéis escuchado, que ya sé que se escucha muchas veces, pues este viaje lo vamos a escuchar un montón. Porque me dieron un golpe el viernes, fui a descargar ahí a una empresa en el puerto de Sagunto y uno de los vehículos de la propia empresa, de una furgoneta de las que de mantenimiento, pues echando marcha atrás para salir de donde estaba, no vio el camión, le faltó sitio y bueno, le pegó un restregón y me rompió el piloto ese pequeñico que hay encima de la aleta. Entonces ahora cada vez que Manolito se acuerda dice, ¡ay, que llevo el piloto roto! Y pita, ¿sabes? O sea, como si no lo supiera yo, vamos a ver, ya lo sé. En este momento, domingo, 5:30 de la tarde, ya lo sé. Pues no, él se va a estar diciéndolo hasta que lo cambiemos. ¿Lo vamos a hacer?
que me lo quitó, a ver, se rompió el cristal y me quitó lo que es el piloto, el mecánico, aquí. No, para que no se te caiga. Pues antes de quitármelo no se quejaba y ahora se queja. Este viaje voy a estar quejándome todo el viaje de que suena. Y nada, ahora seguimos. Ya estamos llegando al cliente. Como tengo tanto por subir, ya volveremos a los vídeos ordenados y eso, pero es que de momento, como tengo tantas cosas por subir, estoy un poquito grabando menos porque si no. Sal de la rotonda en N88. ¿Y tú por qué hablas tan alto? Que vamos a ver, hoy vamos a resolver una duda, ¿vale? Si en los 20 minutos escasos que me faltan a mí para llegar y lo que tarde en descargar no se me va de la cabeza, porque eso también es fácil, vamos a ver si resolvemos una duda. Y no, 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 los del fondo, la más tetuda, no, 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 no. Vamos a ver si el Fiat Topolino, o sea Topolino, o sea español. Porque hay un coche ahí donde vamos, el coche ese de la rotonda que muchos me decís, no, es que no es un Fiat, porque es que Fiat no llegó a Francia hasta no sé qué año. Tiene que ser un Peugeot Topolino, o Peugeot no sé qué, o 800, no me acuerdo, 850 o 250, no me acuerdo. Entonces vamos a salir de dudas. Todo lo que es menester es que no lo hayan vendido el coche esta semana. 88, 2 kilómetros. Vale, que no lo hayan vendido y que lleguemos y no esté. Si está ahí la rotonda, la vamos a acercar y vamos a ver si. Sigue por la número 88. Y yo espero. Esto está torcido, me lo da a mí. Yo espero que en aquella época fuera como ahora, que le ponen el nombre detrás a los coches, ¿no? No voy a ir por la izquierda porque sea más chulo que nadie, ¿no? Es que ahora tengo que meterme para la izquierda. Entonces, pues. Lepi. Es el Lepi, pues falta Blas. Lepi Blas. Que se me mete, como habéis visto, o sea, la gente, no te creas tú, o sea. El espacio de seguridad que dejamos los camiones es pues, para que se metan los coches, los camiones más pequeños, todo eso, ¿eh? Ahí vamos a Carmau. Y por aquí hay un radar que dice que yo tengo que... Radar de 70. Ahora si os acordáis, ya hemos venido aquí varias veces. Es donde tienen el patio de los mafiosos, eso de las películas estadounidenses, ¿sabéis? Siempre cuando... A ver, que digo yo que en Estados Unidos no hay cafetería, no hay centros comerciales. Dice, oye, pues vamos a quedar en la cafetería que hay en el centro comercial, hay un todo el medio, en un sitio vistoso con gente. No, quedan a hacer los chanchullos en esas fábricas. Que aquí, bueno, ya se acaba varias veces, ya no tiene gracia, pero ya me entendéis. Veis, aquí se acaba el mundo y yo me paso para acá. Y eso. Pero bueno, ahora ya cuando estamos llegando, porque es que por aquí... La rotonda por la segunda salida por la número 88. Ahora pasa un trocico que hay árboles. Vamos a ver, un cartel que ponía Giratoire del Hermet. Aquí la rotonda se llama Giratoire, aquí en Francia. Y yo, sin saberlo, no me contáis nada. Giratoire. En Inglaterra ya quedamos la última vez que estuvimos, que se llaman Roundabout. Round about. Y aquí hemos visto que ponía Giratoire. Y ahora vamos a pasar por donde están los árboles. Vamos a salir de la Giratoire. Que sí, que en francés dirán Gitrois o algo así. Pero yo lo digo de otra manera. Y ahora pues descargamos. Y continuamos para Polonia. Aquí al lado, ¿sabes? Tú esa... La última vez me parece que cuando vinimos aquí fue cuando nos fuimos de aquí a Inglaterra, ¿sabes? Que bueno, escucha, el que paga manda y que organiza el viaje como le dé la gana. Mira qué bonito. Los arbolitos. Que ya este primero ya está diciendo que viene el otoño. Mira,
¿Veis las hojas? Estamos en septiembre ya, dice que viene el otoño. A ver si tuviéramos suerte y fuéramos ahora en otoño a la Selva Negra y grabáramos el otoño en todo su esplendor, o la decadencia de la primavera-verano, ¿vale? Y eso. Como ya recordaréis más de uno, aquí donde vamos es ese pueblo que se puede llegar. Siempre llegamos por esta carretera, pero una vez que llegamos al pueblo, ya ahí la realidad, el espacio-tiempo se flexionan y se crean rutas alternativas, realidades paralelas, y yo acabo llegando al sitio cada vez desde un sitio distinto. Sí que es verdad que no vamos... Ay, espérate, que lo mismo estoy hablando yo antes de tiempo. Es que no vamos al sitio en cuestión del coche, pero bueno, podemos pasar. Podemos pasar y entramos y decimos, saludamos y vemos el coche. O sea, vamos al lado. Pero yo no me quedo sin saber si eso es un topolino de eso. Que eso es italiano, ¿no? El topolino, porque... Yo me acuerdo el Topo Gigio ese que salía con la Susa en la tele. Era Topo Gigio. Topo será como ratón. Por topolino... Será como un coche pequeño. Si fuera un Fiat sí que será topolino, pero si es un Peugeot, pues será por lo que decís vosotros, era unos números, me parece. Pero bueno, ahora lo comprobamos. Y bueno, hoy estamos ya en septiembre, y ya lleve, ya creo que lo dije, pero bueno. A ver, aguante. 60, es que es un radar, ¿veis? Bien, chile, ¿ves? Estamos ya en septiembre, 5 de septiembre. Son las 4 menos 5 de la tarde y tenemos 33 grados y medio. La rotonda por la segunda salida. Nada, temperatura agradable. Aquel se ha metido en la sombra porque hace calor. Y estamos a 8 kilómetros. Vamos por la Route Nacional, ¿eh? Route Nacional. Route Nacional. Y yo me voy a abrir ahora, en cuanto pare, un gazpacho. Me voy a pegar un trago al gazpacho, que me van a subir las verduras. Se me van a subir los colores, la verdura, vamos. Que eso, la vida sana es como una droga. Cuando me veáis dentro de un mes, no vais a conocer. Y ahí venden antiquité, antigüedades, cosas viejas. Salve la rotonda por la segunda salida por Ruta Nacional. Y el camioncito este es que no... La madre. Este golpe... Ay, que este se mete, claro. Tú no tenías otro sitio para dónde ir. Por la primera salida, por la Nacional. Estamos llegando, que se ha calentado. Estamos llegando, venga, vamos a ver. Salve la rotonda por la segunda salida. Vamos a 2,7 kilómetros y ahora vamos a pasar a ver el coche. Yo me paro, pongo el intermitente, bajo corriendo y... O si no, le pregunto al tío del taller. Dentro de 500 metros, en la rotonda, continúa recto por Avenue Jean Jaurès de 90. Salve la rotonda por la segunda salida por Ríos. Escucha, os reto a que busquéis las otras veces que venía aquí. Y si vosotros me decís que yo las otras veces he pasado por aquí... Sí, salí por aquí la última vez, que estaba lo del tren y eso... Pero yo no vine por aquí la otra vez. Chicos, esto es impresionante. Esto es increíble, o sea, vamos a ver. Dentro de 400 metros, en la rotonda, toma la primera salida en dirección Rue de Prégrand de 91B. ¡Ay, qué suerte que no ha venido el tren! Pero estaba allí parado, ¿eh? No ha venido porque estaba parado. Estaba parado allí en la estación. O sea, suerte, suerte.
Hubiéramos estado 5 minutos más y lo mismo. ¡Ay! Todos los golpes. La otra vez vinimos de donde viene el furgón aquel. Me juego con vosotros 5 céntimos. Porque, y aquí doblamos para allá. Esto sí que me suena ya. Pero por donde he venido hoy. A ver, venga. Venga, tira. Cachelo. Esto ya sí que me suena, ve, aquí sí. Las mil y una maneras de llegar a este cliente. Gira a la derecha en Rive la Copri. Ay, pues vamos a pasar ahora por donde está el coche. Porque... A ver... Que la misma es ahí también. Ahora llegamos y preguntamos. Porque es que... Ay... Ahora pasa, que se quema el bosque. Corre, venga. No sea yo el que os frene. Que me frena, que lo he visto los bomberos y bajo las luces. Yo creo que vamos a ir primer sitio al que creo que no es. Y ahí preguntamos, ¿por qué? Rue de la Coquerie. Ah, no, entonces sí que es en la otra. Espera. Vamos a pasar por delante, a ver. No, no, no. Pasamos luego. Vale, vale. Ahora vamos a descargar y luego ya pasamos. En 600 metros, gira a la derecha. Dentro de 500 metros, gira a la derecha. Que la misma hora llegamos ahí y nos dice, no, no es aquí, es en el otro lado. Y yo le diré, vale, pues a ver si doy el nombre bien. A ver. Y ahora doblamos a la derecha y ya nos metemos para la izquierda. Gira a la derecha, Enrique. Gira a la derecha. Sí. Porque aquí es que hay dos empresas, ¿eh? La de los mafiosos y aquella de ahí enfrente. Ya os digo que le llamo la de los mafiosos porque en el patio... Dentro de 300 metros, gira a la izquierda. En el patio se ve una... Y yo voy aquí. Y yo, igual que ese que disco... Coño, si ese es de ahí a la nuestra. Que no había más empresas para... Digo que casualidad, que una que está cerquita nuestra. Y ha entrado otro camión. Gira a la izquierda, luego gira a la derecha. Y ahí voy yo también. Se encuentra a la izquierda. Digo... A ver... Gira a la derecha, luego tu destino estará a la izquierda. Ya, ya, yo giro para donde tú quieras, pero hay demasiados camiones. Bueno, yo me voy a acercar. Y ahora, he cargado aquí mismo, bueno, un poquito más adelante, porque como habían dos camiones más y tenían ganas de irse, dice Pedro que los franceses perdieron una guerra porque les pilló a la hora de comer. O sea, que respetan todo. Entonces... Gira a la derecha, vamos a ver. Después gira a la derecha. Ay, Dios mío, 33 grados. Che, yo quiero que llegue ya el frío. Que llueva mucho para que se me limpie el cristal. Que lo que no haga yo, lo que no hago yo, que lo haga la naturaleza. Vale, ya está, ya nos vamos a Polonia. Y el lunes ya, pues hasta lo menos el jueves, descargaremos o miércoles por la tarde, noche o jueves. Así que el jueves mejor, ¿sabes? Porque para descargar el jueves a las 8 de la tarde, pues tampoco. Así que a ver qué temperatura encontramos allí. Porque si aquí tenemos 33. Encontramos 1893 kilómetros tenemos hasta Polonia, hasta el cliente. Y qué calor, qué pasado. He tenido que perder medio kilo ahí por lo menos, con todo el esfuerzo. Uf. A ver. Salve la rotonda por la segunda salida por la de 91. Sí, la rotonda está en Topolino. Vamos a ver dónde podemos parar, que tengo que ver. Hombre, si lo veis desde aquí, a ver. Sí, no, se lo han llevado.
Ay, que no está. Se lo han llevado. Eché la mano, porque me decidí a parar. Que se lo han llevado. A Bornal. Cachis. Dale, Bornal, no lo vemos. 1,5 km. Gira a la izquierda en Avenida Garcil. ¿Ves? Hay que hacer las cosas cuando... Ay, Dios mío, que no lo hemos visto. Había uno viejo también, pero era más en plan turismo, no era... Ay, qué bueno la sombra de los árboles. Qué bonito, los arbolitos. En 1 km. Bueno, pues nos hemos quedado con la duda. Ya sé. Nos hemos quedado con la duda, si era un peulleo... Nada. Están los astros en contra mía. Qué de calor. Qué de calor más grande que tengo. 33 grados. Pero si estamos aquí, estamos en Francia. En Francia se supone que hace más frío. Por aquí pasó una vez, por este puente. Me da miedo. A lo ve y dice, uy. Venga, para que yo os diga. Vale. En el semáforo, gira a la izquierda. En el semáforo a la izquierda, porque de frente hay una señal que pone 3.500 kilos, no pueden pasar. Aquella sí que me suena que hemos pasado. O sea, sí, a ver, sí, he pasado por todos los sitios. Pero me parece curioso, se ve que el GPS, depende de la hora que sea, dice, no, es que a esta hora es cuando salen los chiquitos del colegio. Que no sé si habrán empezado aquí en Francia ya, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, depende de la hora, el tráfico, pues me va mandando por un sitio o por otro. Y así como queréis que yo me aprenda un camino. Los que me decís, es que mis tiempos... Digo, ya, pues es que en tus tiempos iría siempre para el mismo sitio y al final te lo aprendería, pero ahora... Ahora dime tú. Árboles. Pero bueno, ya, a ver dónde me meto hoy, porque vamos para Clermont-Ferrand. Veremos, a ver. Vamos a la ruta milagrosa. En el semáforo, a ver. A la izquierda. ¿Dónde encontramos hueco hoy para quedarnos? Voy a andar 4 horas y media nada más. Os lo he dicho, ¿no? Y aquí, ¿qué dices? Que yo me meta para la izquierda. Entonces, y a ver, escuche usted, enséñele que mire para la derecha o para la izquierda, pero si pasáis por el paso peatón es mejor. Ahora ya os enseñaré dónde me paro, si es que encuentro sitio. Hombre, algún sitio encontraré. Y después ya nos vamos. Mañana ya nos meteremos en Alemania. Miércoles ya llegaremos seguramente al sitio, aunque no descarguemos. Jueves descargamos, cargamos, si es que ya está. Si estamos ya casi volviendo. Salimos ayer por la tarde. A esta hora más o menos salimos ayer. Son las 6 menos 20 y salimos a las 5 y 20, pues salimos más o menos a esta hora y estamos ya casi volviendo, ¿os lo podéis creer? Y ya hemos dejado una, si es que lo bueno que soy, lo poco que me lo digo. Lo bueno que sé, lo poco que me lo digo, hay que ver. Esta es la Nacional 88, la que vamos a coger ahora.
Nacional 88. ¿Y por qué lo digo en italiano? Nacional 88. Que por aquí me suena que he pasado, seguramente, ¿verdad? Hoy no, pero el otro día. Vamos cuesta arriba. A ver, aquí dice jardín, Le Jardín des Betes. Que hay animales, hay un parque de atracciones chiquitín. Me ha tocado abrir los dos lados, que no os lo he contado tampoco, porque había un paquete que quedaba más bajo. Entonces me ha tocado abrir los dos, le digo, ¿no tienen las palas largas? Es que eso no sé qué, no sé cuánto, que eran cortas. Digo, ya, pero las puedes sacar un poco. Pues nada, me ha tocado abrir los dos laterales por un paquete. Por un paquete me ha tocado abrir los dos laterales ahí con 33 grados. Pero que no pasa nada, porque abrir los dos laterales es más ejercicio, más calorías, más adelgazo. Lo bueno de cuando te propones hacer ejercicio es que no hay cosas pesadas o que te den pereza y eso. No, no, hay más esfuerzo, más ejercicio. Más cerca del objetivo. ¿Sabes? Que te quedas sin gasolina con el coche y tienes que andar 20 kilómetros, eso es ejercicio. Que se rompe el ascensor y tienes que subir la escalera, ejercicio. El ejercicio no es malo. El calor sí. Joder, me está pegando en la frente. Ay, Carmao, ya no. Todavía estábamos en Carmao, pues sí que eran de Carmao, ¿no? Con razón hay tantos caminos para ir ahí al sitio. Y eso. He quitado 11 baquetes de la parte de atrás, entonces ahora vamos más. Ahora vamos más en posición sport, como las motos. Yo cuando tuve una GPR 80 llevaba las barras de la suspensión de delante, o sea, las barras donde se cogía el manillar y eso, las llevaba que sobresalían por arriba un palmo. Iba la moto como más hincada, ¿no? Como más baja delante. No sé si eso tenía ventaja o no, pero bueno, estéticamente me gustaba. Y a esa edad no le teníamos miedo al peligro. Dice, oye, que tengo un accidente, me hinco las barras en el alma, no pasa nada, pero voy pintón con la moto así. ¿Qué tú dirías? Hombre, haberla cortado ya, pero yo si me canso la quiero poner más alta. O me dicen los de la ITV. Así no vas bien, Rubén, pues, por eso. Seguro que no fui el único. La quilla, la quilla no, ¿cómo se llama? La horquilla. Las horquillas, la dirección, o sea, lo que es manillar. Es que no sé cómo se llama esa, la tija. No sé cómo se llama esa pieza que por la que pasaban las barras. Por eso lo aflojaba. Lo subía y lo apretaba, entonces iba pues más en posición de ataque. En vez de ir recta la moto, o sea, más ir tú sentado recta, cargabas más peso delante. Los que estáis puestos en carreras de moto y todo eso, seguro que me daréis una explicación súper técnica y espectacular de lo que se consigue así, pero a mí básicamente era porque en esa época tenía un poquito de... Si ahora tengo medio dedo de frente, pues en aquella época tenía un cuarto. Entonces, lo que siempre yo llevé, el casco, siempre, igual que ahora soy muy cabezón y muy pesado con el cinturón, yo siempre iba con el casco. Yo cuando veía algún amigo que iba con el casco, con el calimero o con el casco en el codo, le decía, ahí va bien. Yo el casco siempre. Guapo que soy como para verme desgraciado por ahí con un... Ya estamos, vamos por la A75 ya y estamos aquí en una zona muy bonita, que hay que ir a 50 para que la veamos bien. Estamos en la carretera que para atrás está Millau. O sea, si hubiera ido para el lado contrario que voy, pasaríamos por Millau, iríamos ya para... Pero para acá vamos, para arriba, para que nos cerren. Y ahí abajo hay un pueblo que está chulo y tiene como unas torres, pero no voy a saber cómo se llama. Vale, el Valle d'Oló. Valle d'Oló. Y ahí es un pueblo que tiene que ser precioso pasear por ahí. Hay como cuatro torres, pero no me alcanza la vista. O sea, que la vista, Rubén. Va a ver cárter desde aquí. Si está a 3 kilómetros. Ay, pero que no lo veo en el mapa, no me sale. Porque el Garmin, pues para no...
para no estresarme con muchos pueblos, nada más que me sale que Monferrada allá adelante, Montenimar por allá aparece, pero todos los de alrededor no me salen. Pues será este pueblo, Lecanurgue. Está ahí a la derecha, ahí abajo. Casicas todas así antiguas, y luego cuatro o cinco torres que podías rodar ahí la versión Live Action de Hotel Transilvania porque se parece y todo. Ahí está, muy bonito el pueblo. Y yo estoy, le voy a dar más. A ver, ¿cómo se llama el pueblo que hay al lado? Dime. San Saturnino. Buscadlo. San Saturnino. Si me acuerdo, yo me escucho a 50, Manolito, que te embala. Y vamos a 56. Aquí, mira. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ese es el radar que me estaba mirando con mala cara. Y eso, San Saturnino. Vamos por aquí por la... Sí, me voy a 50 clavado. No os pasa el radar, entonces podemos ir a 52, 53. Dejamos que actúe el retardo. Aquí hay un 7% aquí de... Lecanurgue, pero Lecanurgue está más adelante a la derecha. Vale. Pues San Saturnino. Que Lecanurgue esa también es bonita. Está allí, se ven también las casas así claras con los tejados con tejas de esa entre azul, morado y negro. Sí. A lo mejor el color que estoy describiendo es el gris oscuro, pero bueno, sí, aquel que se ve allí. Que he dicho todos los colores menos el que era. No, en verdad sería como un morado grisáceo. ¿Qué nombre tiene ese? ¿Qué nombre es ese color? El de los tejados de las casas estas, a ver si se ve alguna. Por aquí ya podemos ir a 90, ¿eh? No os penséis que me estoy saltando de esto, ya se acabó ya la restricción, ya podemos ir a 90. Lecanurgue, Banasac. ¿Y este qué pasa? ¿Que no, será, este se piensa que te voy a ir a 50 o qué? Y por aquí aún no hemos llegado a Clermont-Ferrand, que la zona esta es que bonita. Pasamos en invierno y la pillamos nevada. ¿Qué ha pasado? Spam. Si es spam. Me quedan 2 horas y 44 para las 4 horas y media que he dicho que iba a andar como mucho, y tenemos Clermont-Ferrand a 175 kilómetros. Yo no penséis que voy a andar hasta 2 horas y 44 y son las 7 y 20, 8, para las 10 de la noche es una hora un poquito complicada para un lunes para buscar aparcamiento, ¿no? ¿Sabes? No las tengo todas conmigo hoy, ¿eh? Pero bien que voy cuando llevo un horario normal y cuando los días, y que a ver, que es culpa mía, yo podía haber salido a las 3 y salir a las 5, pues 2 horas más tarde voy por mi culpa, sí. Pero bueno, también hay que disfrutar en esta vida, ¿no? Mira qué bonito. Y por aquí habrán pueblos preciosos que están escondidos ahí en la montaña. Por aquí a la izquierda está Saint-Pierre de Nogaret.
tocarme a mí un euro millón, 15 millones de euros o así, y comprarme una caravana y ponerme a recorrer sitios. Es que lo digo porque, a ver, digo cosas malas y pasan, pero las buenas nunca. Las buenas se ve que no, las digo y las alejo, ¿sabes? Yo qué sé, si digo nunca se ha caído un árbol y me ha pegado en el pie, pues esta tarde se cae un árbol y me da en el pie, seguro, vamos, una cosa impresionante. El acierto y la efectividad que tienen esos comentarios. Ahora, la lotería, os lo llevo diciendo un montón de tiempo y no. Y no toca nunca. Y sí que compro a veces, un par de veces al año compro. Suficientes para que me tocara. Este año llevo hasta de Navidad. Llevo ahí, compré uno de par gordo de Navidad. Que a ver, si me toca tampoco es que me vaya a sacar de pobre, pero. Porque con un décimo no me acuerdo cuánto te toca, pero que tampoco es. A mí si me toca que me toque un euro millón, 15 millones de euros. O más, o si es con bote que dice, no, te han tocado 180 millones de euros, que Hacienda se va a llevar, que se lleve lo que quiera. O sea, con que me dejen a mí la mitad, o más, fíjate, tú imagínate, que te tocan 90 millones de euros, madre mía. Tocan a mí 90 millones de euros. Yo creo que me da un jamacuco, me quedo ahí, de la impresión. Ah, eso sí, moriría feliz, ¿sabes? Yo creo que sería la muerte más feliz del mundo, porque, ¿sabes? Que bueno, te lo diré, hombre, mejor que lo disfrute ya, pero bueno, al final son momentos, son experiencias, sensaciones, pues imagínate. Que entra un túnel, hay cuatro por ahí por el fondo que dicen, uy, cómo va Cristal. Yo soy uno de ellos, porque lo veo y digo, uy. Pero no quiere llover, para que se quiten los tres bichos que hay ahí pegados, no quiere llover. Yo llegué el viernes a las 6 de la tarde, que ya no pude lavar el camión porque el taller estaba el lavadero lleno, y salí ayer domingo, no había tiempo material. Mende, también es bonito. Lo que yo no sé si las fotos estas que hay en los carteles las pusieron directamente así de mal, o es que de darle el sol se han descolorido, ¿sabes? Oye, que a lo mejor, yo qué sé. En la época que estamos, que ya se sintetiza, se hacen colajes para los que habláis inglés como yo. Podían poner un cartel. Por otro diréis, si son lo que son, carteles que das, lo más típico de cada zona, bueno, ya, pero por ejemplo, que salga el pueblo ese. ¿Qué hay en el pueblo? Una torre, que es conocida, un puente, un no sé qué, un no sé cuánto, porque saquen esas tres cositas, pero que la saquen que se vea bien, ¿sabes? Porque así yo veo un pueblo de a lo lejos, que vosotros no lo veis, y al ver el cartel digo, mira, si es aquel, una, dos, tres, cuatro torres tiene la foto, digo, ese pueblo es. No, ponen fotos que es como para mantener el suspense y la intriga. Tú ves el cartel y dices, ah, mira, vamos a parar aquí en este pueblo, lo mismo, está bonito. Y llegas y tienes como cuando te muestran una imagen que es una sombra, la silueta de una cosa, y te dicen, ¿qué coche es este? ¿O qué moto es esta? ¿O qué Pokémon es este? ¿No? Y entonces tú, pues eso. Ahí abajo también es un pueblecito que tiene que estar bonito también. A ver, no. A lo mejor es ese que ponía ahí, el último. A ver, ¿será el que sale aquí en este cartel? O será o Chanac o Florac. O Mende. Mende, el que salía en el cartel el último era Mende. ¿Vale? Pues Mende puede ser. O chará o florar. Y eso. Y nada.
yo ya me estoy poniendo nervioso. Aún faltan 2 horas y media para parar, pero me estoy poniendo nervioso. Yo creo que hoy no voy a aguantar la presión. Estamos a 1757 kilómetros de Polonia del cliente. Si yo andara 200 kilómetros, o sea, 160 kilómetros son 2 horas. Porque más no me quiero arriesgar. A ver, mira qué puente que hay a la derecha. ¿Lo veis? Si yo andara 2 horas, 160, vamos a poner 160, que en verdad sí, 2 horas a 90, 180, pero bueno, supongamos que nos vamos a 90 todo el tiempo. 2 horas, 180. Le quitamos a 1750, 180 y serían, pues estaríamos hablando de 1570. 1570, mañana es martes, en 2 días, martes y miércoles, pues el jueves descargamos sin problemas, pero vamos a ver que si yo paro ahora en la siguiente, una mosca. ¿Se va? No se va. Si yo parara en la siguiente que pueda y me quedan 1700, por ejemplo, pues vamos a ver. Pues mañana 700, pasó 700 y si el jueves tengo que madrugar, pues jueves madrugo, no pasa nada. Y tampoco creo que me dé para volver. Me quedan ahora mismo 40 horas y semanales. Bueno, 39. 2 días. 2 días para arriba son 18 horas para arriba. O sea, yo para llegar al sitio, 1800 kilómetros son 14. 14 y 3. O sea, yo tengo 22 horas al cliente. Siendo optimista, 22 horas. Me quedan 39. O sea, que si yo descargo y cargo cerca, pues podría llegar por aquí. O sea, no llegaría ni a España. ¿Vale? No es que me vaya a volver por aquí, pero que vamos, que no me da para volver a España seguro. Aparte de que no, de que serán más de 22 horas, 23, 24, ¿por qué? Porque ahora mismo voy a 60 cuesta arriba, entonces ya no salen las cuentas, ¿no? Pues eso, las horas son las mismas. Me voy a quedar en Francia, no voy a llegar a España para el fin de semana, seguramente. Pues entonces, ¿para qué quiero yo andar sufriendo hoy para las 10 de la noche? Para nada. Ya me puente más chulo. Ay, que me gustan todos los puentes hoy. ¿A qué quiero llegar yo? Para nada. A las 10, quiero decir. Ahora no se para el caballo. Iba a decir una palabrota. Lo mismo cuando lleva 6 minutos. Lo que pasa es que antes llevaba el GPS puesto, creo. Ahora lleva 13.50 y ahí está. Que ni tiembla, ni se entrecorta, ni nada. Y eso. Lo voy a quitar ya porque estoy aquí con mis divagaciones. Porque es martes, miércoles, claro. A ver, si yo voy a estar a la de 10 horas, 800. Y el jueves descargaría. No lo sé lo que hacer. No lo sé. El viaducto du Riolón. El Riolón. Que será como río largo, ¿no? Pues yo no veo ningún río ahí abajo, me han engañado. Riolón. Ahora saltará un francés y me dirá: no, Riolón significa el valle de no sé qué. Otro puente. Pero este parece para personas nada más, ¿no? Bueno, no, vean, chicos. No, pasan coches. Ahí va. El manolito, míralo. Y dice: cuidado, que durante 2 kilómetros vamos para arriba. Venga, para arriba, vámonos. ¿Cuánto peso llevaremos hoy? No lo sé. ¿Cuántos pesos llevaremos? Hemos descargado la primera, que la primera no me acuerdo cuántos kilos era, y la segunda. Nadie puede decir que la he mirado. Nadie. 15 toneladas. 15.000 kilos nos quedan arriba del camión. 15.000 kilos y cuesta arriba. Ya sabéis que sí, cuando me decís, es que no puede el man con 470 caballos, tal. Si yo ahora podría bajarle marcha o pisarle a fondo para intentar subir más rápido. ¿Pero para qué? ¿Cuántos segundos vamos a tardar de menos en subir la cuesta? En vez de hacerlo en 15 segundos, lo vamos a hacer en 13. Pues para qué, pues nada. Ay, Dios mío. Y nada, ya lo voy a quitar, lo voy a quitar.
y vamos escapando de la nube. Por allí se ve el cielo azul y por detrás se ven nubes gordas, como las que se ven aquí delante arriba, pero más gordas y más reunidas. ¡Ey, la mosca! ¿La ha cogido? Ah, no, no, la veo allí. Y son listas, ¿eh? Abre la ventana y se van para la que no es. ¿Sabes? Hay algunos bichos que tú abres la ventana y dices... y se va. Pero las moscas no, las moscas son más listas. O por lo menos esas. Abro la ventana y dice... le falta sacarme, hacerme la peineta y decir, sí, sí. A ver. Vamos a empezar, venga, vamos a ver. Aquí en esta área, por ejemplo, a ver si hay hueco. Un hueco parece que queda. Nos quedan dos. Dos huecos quedan aquí. Vale. El problema es cuando empieza a ver que ya no hay hueco. Cuando nos empezamos a poner nerviosos. A ver, que por delante tenemos áreas de descanso. A ver, tenemos aire de la Ubrac a 23 kilómetros a la derecha. Luego la siguiente, la de Garabí. La de Garabí es la de donde está el puente, el viaducto Garabí Eiffel, a 52. Monchavé a 67. Todo de memoria lo estoy diciendo, ¿eh? Lafayette a 99 al otro lado. Y la del Embrón a la derecha. A 115. A 140 tenemos una estación SNCS, que es el aire de Atessat. A 140. Entonces, 140. Me quedan 2 horas y media. Yo llego más lejos, pero es que... A 170 de Branchillón. Pero que tenga gasolinera... Limagne a 180. Limagne. Orleá, Puy de Dom, Limagne. Y tiene la de Limagne. No sale cuántas plazas tiene. Prima. No. La de Limagne no. Aire de Uspins. Jauforé. Loire, esto ya está demasiado lejos. Nada, no sé. Vamos a ver. No lo sé. Si el puente ese de Garabí estuviera iluminado, pero ahí no hay gasolina ni nada. Que yo tampoco es que me haga falta ducharme hoy. Nunca viene mal, pero que vamos, tampoco es una necesidad. Prefiero esperarme y mañana que paro en Alemania. En Alemania, aunque paguemos, ya sabes que es más bonito y más disfrutable la ducha. Te puedes afeitar, si tienes que hacer algo en el váter, tienes un váter. Y eso. Pues nada, ahora venga, pues ya hablamos ahora un rato, que ya me he despachado justo, 20 minutos. No veo el tío. Se está el cielo poniéndose feo. Ahí a la derecha se ve una nube, no aquí, la de aquí delante. O sea, esto ya me ha pillado. O sea, antes he dicho, mira, estamos escapando. No, ya nos ha pillado. Pues ahí a la derecha, no sé si ahora, sí, bueno, no sé si ahora doblaremos para allá. Se ve el sol, se ve una nube ahí también bastante. ¿Sabéis? Que le está pegando el sol desde el lado, todavía se ve. Y se veían rayos. O sea, una cosa un poco, no sé, como si vieras... A ver, que siempre que ves un rayo lo ves desde lejos. Bueno, desde lejos. Si fuera un rayo aquí delante, ¿no? Pues... Pero vamos, que me refiero a que como que estás fuera de la tormenta. Normalmente tú ves un rayo y las nubes que tenemos arriba ahora mismo, pues si hubiera un rayo estamos bajo las mismas nubes. No sé si me explico. Estaríamos bajo... Es como si está lloviendo y la nube negra está arriba y no está viendo la lluvia. Pues lo de ahí del lado... No, o sea, hay como una separación, se ve el cielo azul y allí se ve una nube, ¿sabes? Y en la nube se ven rayos, pero es como que lo estamos viendo desde fuera, ¿no? La verdad es que es muy chulo. Y aquí delante, esto que se ve, no sé si en el vídeo se aprecia los colores, es también un poquito fuera de lo normal, ¿no? No sé si me entendéis. Oye, es que estoy espeso. Como el sol está allí y se ve que la nube por ahí es más
es menos densa o más. Hay menos nubes, ¿no? Por ahí. El grosor de la nube, por decir, el espesor es menor, pues se ve. Está chulo como se ve. Y ahí a la derecha está, es todavía mejor, pero es que no. No lo vamos a ver. Y aquí sigo, son las 8 y cuarto, me queda una hora y 50. Estamos ahora mismo a 1690, o sea que ya digo yo que ya está bien, ¿no, Rubén? Ya hemos pasado hace poco el Garabí, el área de Garabí Eiffel, del viaducto de Garabí Eiffel. Ay, a ver si se viera un poquito para ir por la derecha. No sé. Que como el sol se está escondiendo, a ver, si ahora en 10 minutos sí que la vemos de frente, ya no se va a ver igual que ahora. Esta ciudad sigue irremediablemente, vamos para invierno y ya los días se van a hacer más cortos. Pues, pero mira qué chulo, mira qué chulo. También en el vídeo parece que vayamos hacia la luz, vamos hacia la luz. Como, ¿cómo se llamaba esa de? ¡Ay! Se ha visto un rayo, me ha parecido. Puede ser al lado de la luz. En la película se ha puesto Caroline. Caroline. Hacia la luz, pues la luz está allí. Sí, otro relámpago, ¿lo habéis visto? Ha sido como un fogonazo, pues esta noche me parece que me voy a mojar. Yo me voy a ir a andar, me da lo mismo, cojo el chubasquero. Llevo 3.000 pasos, me faltan 7.000. O sea, me da lo mismo. Ya se puede poner a diluviar. Mira. Parece que me haya escuchado, lo habéis visto, que ha hecho como un crepitar ahí. Vamos a ver si. Que los relámpagos también me gustan. Vamos a ver, venga. Pero uno que se vea bonito, vamos a ver. Ay, ay, ay. Se ven por la izquierda. Que con la GoPro igual lo veréis mejor. No, tengo que terminar. Ya tengo una tarjeta vacía que ya subí un vídeo y la otra casi casi. Me falta generar un vídeo y ya puedo borrarla, así que. Que este golpe estoy grabando mucho hoy, pues porque cuando estoy unos días sin grabar, pues me echo de menos. Estamos a 95 kilómetros de la A89 hacia Lyon. Que vamos a ver, que yo estoy bien. Yo podía hacer ahora otra pausa y meterle 3 horas más y meterle 10 horas. O sea, que ni estoy cansado ni nada. Lo que pasa es que son las 8 y cuarto y estamos ya entrando en unas horas complicadas. Si por la noche son horas indecentes para trabajar, pues ahora mismo ya entramos en un horario complicado para aparcar. Entonces, veremos a ver. Pero bueno, ahora sí. Más en la tormenta, volvemos a conectar. Ya estamos enfilando para allá, a ver si se ve algún rayo. ¿No lo veis? Es que está el cielo chulo cuando está así. Ahora veréis cuando pasemos los árboles. Y ya, ¡ay! Ahí se ha visto como. Ahí, es que se ven rayos ahí en el fondo. Vale, que ahora ya no se ve tan bonito como antes porque lo que ahora se ve por ahí arriba, claro, que aún le pega el sol a las nubes, pues antes se veía más. Era como más grande. Pero por allí se están viendo rayos, eso vamos. Pero se estaban viendo rayos antes. Ahora que estoy yo grabando ya no van a caer ninguno, ¿verdad? Hemos pasado un radar hace un momento, lo he visto. Vamos a 90. A 90 clavado. Se escucha el retarde porque él solo se regula para no pasar de 90.
si le pisas el freno cuando va a 90, le toca un toquecito y ya se mantiene a 90. Porque por aquí ahora pillamos un poquito de bajada. Mira, mira, mira. Estamos en una zona. A ver, esta zona está bien porque cuando vas para lo contrario vas cuesta arriba, pero vamos, cuesta abajo, entonces está más bien. Y yo voy aquí hoy disfrutando. Estamos a 88 kilómetros de Montferrat y soy a Brioude, 1677. Me queda una hora 39, ya os digo que estamos a punto ya de parar. Mira, mira, eso estará lloviendo para allí ya, se ve el cielo como cuando llueve, ¿no? ¿Lo veis? Al que no os guste ver el cielo y tal, no disfrutéis con estas nubes, lo siento, pero ya veis que estoy grabando mucho de esto. Y hoy voy cargado a la mar de bien. ¿Me acordáis? La última vez que estuvimos en Polonia iba la mercancía escorada porque eso, cargaron mal, pero hoy voy, vamos. Vale, le pegáis un apretón antes a la cincha y la mar de bien. Además que el remolque es nuevo, el remolque que llevo, a ver, no creo que sea el primer viaje que hace, pero si no es el primero, es el segundo. Nuevo, 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 pero vamos, nuevísimo. Entonces, claro, está todo nuevo, suspensión nueva, no ha sufrido el chasis por ninguna carga, o sea, espectacular. El último viaje fui con el remolque más viejo, yo creo, de la empresa, o de los más viejos, y este, pues... va bien. Se nota a la hora de girar, de cómo va, no sé. Cuando es nuevo, a ver, pasa como todo. Cuando las cosas son nuevas, pasa con nosotros. Cuando somos nuevos, a cuando estamos ya, como dice Serafín, un poco usados, con cierto uso. Mis últimos gigas de espacio en el móvil, a ver si vemos rayos, pero no vemos ni rayos ni centellas. ¿Veis las nubes aquellas del fondo que se ven? Por abajo no se ve nube, arriba se ve el color rojizo que le está pegando el sol. A eso es a lo que yo me refiero, que antes se veían más chulas por ahí por la derecha. ¿Y aquí qué dice? 6% a 400 metros, utilice el freno motor, motor Bremsen, use el motor como freno. Ya está, lo hacemos. 6%. Pasamos al otro lado y aquí. Y aquí hay un Nussfahrspur, vía de frenado. Una zona de frenado de emergencia, aquí ahora a la derecha. Y un radar también. Poca luz, mira, mira qué bajada. Pero el manolito ahí está aguantando como un campeón a 90. No te embales, está... ¿Ves? Yo no estoy tocando nada. Ni he tocado retarde, ni nada, lo llevo a 90 y él está aguantando, ahora él está a 89, él solo, 89, con el retardo automático, ¿vale? Yo lo dejo que él vaya a su ritmo y ahí está, 89. El radar tiene que estar por aquí porque ha puesto aquí mi amigo el del furgón, claro. ¿Pero veis? ¿Va? Suavecito, no necesitas tocar el freno, ni más retarde del que está usando, nada, lo hace él todo. Una maravilla. Con 213.000 kilómetros que lleva ya, ya está enseñadito, míralo. Ahí lo veis, 100, a 89. Va clavado en 89.
quitada porque ya no vemos nubes, ya no vemos nada. Y encima, como no está puesto lo del inteligente, se verá oscurito, ¿no? Seguimos bajando. Ahí estaba el radar a la derecha, ¿lo habéis visto? Yo sí. Y seguimos, 8 kilómetros con el 5% de descenso, pues fíjate si habíamos subido. Aire de Lafayette a 20 kilómetros. El aire de Lafayette es la que está a la izquierda, que es pequeña. Entonces yo creo que nos la vamos a jugar en la siguiente. Pues me queda 1 hora y media. 1 hora y media y tenemos a 20 kilómetros Lafayette. Lafayette a 20 kilómetros. Que tiene. Ya, pero ¿y por qué no me dices? Es que las plazas, información, las plazas que tiene, no me digas. Autenchan a 60. La de Dome a 70, a 60. Banchillo a 92. Esa ya estaría en el límite donde quiero llegar. O sea, 92 ya me parece demasiado. Y son las 8 y media. Entonces ya no sé yo qué hacer. ...1668 kilómetros. Que dos discos de 10 horas serían 1600. Como poco, a 800. Ya no sé qué hacer, pero ¿y si mañana vamos despacio? Nos interesa apurar un poquito más hoy, ¿no? Aquí. No lo sé, no lo sé. Claro, vosotros le deis ahora para adelante un poco y ya veis lo que he hecho. Lo tenéis fácil, no estáis como yo ahora mismo inmerso en ¿cómo se dice? En la duda, inmerso en la duda de qué hacer. Si intento pararme en la siguiente, que ya digo que la fallé de tontería, porque esa tiene que estar llena desde hace ya un buen rato. Intento en la fallé. O sigo a la siguiente. Porque más para allá ya me parece que no, que no, que no. Yo creo que. Prochena más surtida, Valle del Alagnón. Alagnón. Ah, por ahí pasamos. Un Alagnón es una laña grande para un. Para un japonés, ¿no? Alagnón. El chiste malo de septiembre, ala, ya no puedo decir ninguno más en torno. Alagnón. Sí, ¿qué dice? Ruta a Valle del Alagnón. Claro, claro, el Valle del Alagnón. Lo que os digo, que yo hay muchos sitios por aquí que no lo he visto. Y la autopista está así, bueno. Pero seguro que esa es una carreterica que estará chulísima, con pueblecitos, con muchas cosas. Llevo sin tocar el acelerador, va todo el rato con el retardo, porque llevamos menos 11 kilómetros bajando ya. 2 kilómetros quedan, con el 5%. Fíjate. La luz, la claridad que queda por allá. Masía.
quitar a hacer el final de la discoteca esa que había allí en Masía, ¿no? Buena música. Buena, buena, buena. Vamos a ver. Masía. Una hora y media me queda. Llevo 7 horas y 10. Es que 7 horas y 10 se me hacen pocas, pero es que es tarde. A 8:30. Llevo 8 horas y media hoy de trabajadas, de las cuales 7 horas y 10 han sido de conducción y el resto, 1 hora y 20, ha sido con lo que está esperando y lo que está descargando allí. Llegamos al cliente, que es lo que va a pasar. Pues nada, pues chicos, pues jueves por la mañana. Tampoco hay que correr tanto, ¿no? El jueves por la mañana yo descargo. Y me voy para la carga. Y arreglado. Bien. Lafayette a 10 kilómetros. Tenemos también, a ver, también tenemos la pega, o sea, lo que vosotros pensáis, no, claro, tú te metes ahí y mira a ver si hay ya, pero es que meterte ahí en Lafayette, que tengo que pasarme al otro lado, meterme, dar la vuelta, que habrá uno que ha tenido más suerte que yo y está aparcando, me tengo que esperar a que la aparque, entonces salir, esto y lo otro, al final, ni aparco, y encima, o sea, no aparco y pierdo el tiempo, ¿vale? Que claro, Clermont-Ferrand, yo recuerdo que por ahí una vez me quedé en un área muy grande, había hueco para dar y regalar, pero claro, no paré a la hora que hoy. ¿Vale? 1:26. Que ahora tiene que escucharse, ahora tiene que ser como en el final de, de la serie, ¿sabes? ¿Conseguirá Rubén aparcar en un buen sitio? ¿Qué más? ¿Qué otras dudas teníamos? ¿Llegará el jueves? Bueno, el jueves sí, el jueves llego seguro. ¿Llegará el miércoles al sitio, aunque descargue el jueves? No se pierdan el próximo capítulo. Y la música. Chan, chan, chan. Ay, todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido porque antes, tú, antes veías una serie. Veía un capítulo hoy que a lo mejor imaginaba, hoy es lunes, pero bueno, vamos a poner que hoy fuera domingo, ¿no? Domingo por la tarde y veías una serie y estabas viéndola y tenías ahí un síndrome de ansiedad ahí, porque tú ya veías, digo, ya la llevo viendo mucho rato, dice, ahora mismo sale el tío hablando y ya hasta la semana que viene me quedo igual. Y justo pasaba y tú tenías ahí ese sentimiento agridulce de... Que habías disfrutado, ay, que lo que me ha gustado el capítulo de hoy, qué bien que lo he pasado, tal, no sé qué, y ya te quedaba la intriga para la semana siguiente, ¿no? Y te pasabas toda la semana que iba a un sitio, yo por ejemplo trabajaba con el camión, ¿no? Iba a un sitio, hablabas con uno, ¿viste ayer tal serie? Ah, pues sí, ah, ostras, qué tal, que no sé qué, que no nos esperábamos, que esto, lo otro, pues, ¿y quién será el que tal? ¿Y qué pasará al final? Pues ya está, ¿no? Vale, ahora no.
ahora somos unos ansia viva, ahora, porque antes también, llegaba el capítulo de la semana siguiente y al principio te hacían el resumen, ¿no? En el capítulo anterior, y tú lo veías ahí todo a gusto porque no te acordabas bien de la semana anterior, y entonces lo estás viendo y dices, es verdad, que llegó ese, ah, es verdad, que a ese le pegaron un tiro, no sé, ¿vale? Era, tenía su aquel, ¿no? Ahora no, ahora te pongo una serie en cualquier plataforma, no voy a nombrar ninguna, la que sea, y nada, y el primer capítulo que ves, a lo mejor ves hasta el opening, ¿no? Lo que es los títulos del principio, lo ves, y empiezas a verlo y se termina, y empiezas a salir las letras y estás tú, dices, tías, próximo capítulo, venga, y depende del canal, o sea, de la plataforma, pues va más rápido, más tarde, pero pasa el próximo capítulo. Se llena la barriga y empieza. Y otra vez te salen los títulos que ya dices, que ya los vi, que no quiero verlos más, que ya me los sé. ¿Vale? Y ves el capítulo. Y al final otro, venga, siguiente. Y al siguiente ya no te salen ni las letras. Ya, ni el capítulo anterior, ni las letras, porque lo tienes reciente. Como te diga, en el capítulo anterior, yo en esta que he visto, que ya la he terminado de ver, la de The Strain, y no sabía que era ni de vampiro ni nada, pero bueno, la vi. Y la he visto entera. La primera temporada me gustó, la segunda, bueno, y a las dos últimas, pues, no me gustaron tanto. Pero bueno, a ver, que no es una serie buena. Yo lo siento por Guillermo del Toro, que es el guionista o el director o el que tuvo la idea, pero tampoco era para tirar cohetes. Pero bueno, que es una serie que, oye, como es una serie del 2016 o del 2014, pues tenía esa mecánica de en el capítulo anterior y se tiran ahí y yo quita que no, ¿sabes? O anteriormente en The Strain y venga. Y ya empieza, ya te dan, es que encima te dan spoilers porque te salen personajes, cosas concretas de hace 3 o 4 capítulos y dices, o sea, hoy va de este tío o de aquel, no. Estamos en la época del streaming. No hace falta que me diga el anterior capítulo porque lo he visto hace 15 minutos, ¿no? Que a poco que tengas tiempo, que estés de vacaciones o que no tengas sueño, ¿sabes? O sea, una serie de 10 temporadas, vamos, te la puedes ver en una semana perfectamente. Tu salud mental y tu descanso diario igual se ven resentidos, pero verla a la vez. Yo, por ejemplo, ya lo he dicho alguna vez, que tengo la suerte. Vosotros sabéis cuando alguien dice, ¿cómo me gustaría eso? Estar en tu lugar, de que tú le dices a alguien, ¿has visto tal serie? Dice, no, no la he visto. Ah, pues cómo me gustaría estar en tu lugar para verla yo de nuevo sin saber lo que pasa, porque es que es muy buena, ¿no? Pues eso a mí me pasa con muchas cosas, muchas series. Porque yo, por ejemplo, a ver, lo he dicho alguna vez, esa de Breaking Bad la vi hace el año pasado, el otro, tampoco os penséis que... ¿Y quién hace luces? ¿Cuál serie más? O sea, y hay muchas series que las estoy viendo ahora y que seguramente vosotros las visteis, las digeristeis y ya ni os acordáis. ¿Vale? Es como la de Juego de Tronos. Juego de Tronos no he visto ni un capítulo. Sé algunas cosas de algunos personajes o sé algunos personajes que salen, porque he visto memes e historias, pero no he visto ni uno. Y podéis dejarme todos los spoilers que queráis en los comentarios, porque como tengo la memoria que tengo, lo que me digáis no me voy a acordar después. Aire de Lafayette. ¿Qué hacemos? ¿Probamos? Eso que se ve, que se escucha, es agua o bichos. Aire de Lafayette. Y me queda 1:20. Y si no paramos en esta, pues nos vamos. Esta zona... Si no paramos en esta, nos tenemos que ir. El aire del Hembrón está a 17 kilómetros. Y la siguiente gasolinera a 41. Me la juego, no pasa nada. Aquí esta no quiero entrar, que es pequeña. Esta no quiero entrar, que es pequeña. A 17 kilómetros. Pues. Bien. Yo he visto series. He visto muchas series, dispares, series que a lo mejor decís vosotros. Ve, aquel se va a meter a probar. Acordad, una cisterna, si la vemos pasar dentro de un rato, es que no encontró. Cuando estemos nosotros ya aparcados perfectamente,
para pasar la noche. Si vemos pasar y hay un camión que se ve, otro que se va. Que va, que va, que va. Seguro que no había hueco para nosotros. Pues eso. Series que he visto y hace poco he visto esa de Strain. ¿Qué más serie he visto? Calla, vi la de... A ver, estoy viendo ahora que todos los jueves ponen un capítulo nuevo de los... esta, de Hulka. Bueno, me gustan a mí las películas de superhéroes, de robots y cosas de esas, pero... Y la de Hulk está bien, no está mal. Y como me faltaba por ver, que me faltan un par de series por ver de estas de Marvel. Vi hace poco que tampoco, ni fu ni fa, que me vais a decir vosotros, es que esa serie no es, es más infantil o lo que sea. Esa de... La... Coño, joder. Como de la Capitana Marvel, pero que es una chica que es... Creo que es árabe, que es... ¿Cómo se llama? Bueno, pues esa. Mrs. Marvel o algo así, ¿no? Mrs. Marvel, pues esa. Que no me gustó mucho. Y la que me falta por ver es la de la flecha, La de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Ese que va con los Vengadores, que lleva un arco y una flecha. Ese. O tiene una serie, pues esa tampoco la he visto. Las demás más o menos las he visto todas. Todas las películas, las series. Vi también hace poco esa de Bullet Year. Tampoco ni fu ni fa. Las que me gustaron, que me las recomendó Pablo. Pablo. Ya sabéis que Pablo es arriba. Así es como lo tengo. Pablo, no me lo tengas en cuenta. Yo ya sabes, de Durango. Él vive en un sitio y es de otro. Pero siempre me confundo. ¿Vive en Durango y es de Zardíbar? No, vive en Zardíbar y es de Durango. Y así he dicho las dos cosas y nadie me puede decir, ah, lo has dicho mal. Bueno, sí, Pablo, que lo sabe. Pues me recomendó la serie esa de Fargo. Esa también me gustó. El actor me gustó, que sale en la primera temporada, que ese también luego tiene otra serie, no me acuerdo cómo se llama. Que es como abogado, y esa también me gusta, que sale el mismo protagonista. Y antes de que digáis nada, por si no habéis dado cuenta, se ha puesto a llover. Vamos a 11 kilómetros del aire del Embrón, que ahí es donde quiero pararme yo. 7 horas y media pasada de conducción, que ya, oye, bueno, ¿no? Y eso. Y he visto que en el Disney Plus han puesto ahora una serie que la empecé a ver hace tiempo y creo que no la terminé. No es que fuera muy allá. Me vais a decir que vaya porquería de series que me gusta. A ver, no está mal del todo. Se llama El último hombre en la Tierra, algo así. Y vi 3 o 4 capítulos y no sé por qué dejé de verla. A lo mejor porque era muy buena. Pero he visto que está en Disney Plus, a ver si me la pongo. De todas maneras, escucha, recomendarme series y películas. Y así, pues... Ya sé que más de uno pensará, déjate de series y películas, ponte a editar los vídeos que nos tienes. Ya, pero bueno. Entre vídeo y vídeo que edite, pues me pongo una serie, unos capítulos de algo. Y eso. Aire del Embrón. Y la siguiente es que no sé qué hacer. Estaba a 40 kilómetros de ahí, que eso es media hora. Entonces, el aire de Autezat, que no tengo ni idea de qué área. La de Lafayette sí que me acordaba, pero la otra es... No sé qué hacer. 1642 kilómetros. Ya vamos a ver, ya casi con 2 discos de 10 horas
y buen ritmo, llegamos. O sea que aunque me quedaran un par de horitas para el jueves, tampoco sería un drama. Y yo quiero parar pronto el miércoles, porque ya viste las otras veces que hemos ido a Polonia, que la área que hay cerca del sitio, que me pudiera dormir al cliente o intentarlo, pero... Digo, sí. La última vez no pensé que había mucho hueco para dormir. La primera sí que dormimos ahí. O sea, descargué por la mañana y llegué justo y me quedé ahí a dormir. La segunda descargué y me fui. Y hoy, pues a ver lo que pasa. Iba a decir, la segunda donde dormí yo, en el área esa que tenía las luces rosas, esa, sí, sí. Que me costó 3 euros el parking, me parece. Sí. 15 el loti, ¿qué dices tú, joder? 15 el loti. Ah, 3 euros. Tendría que llover más fuerte, a ver, más rato, más fuerte, más cantidad, más potencia para que se me quite el bicho ese que llevo ahí en medio. Pues, nada. Llueve para manchar más que para limpiar. Falta 5 kilómetros y medio, me da lástima ya quitarlo para 5 kilómetros. 1639, que si yo andara hasta la siguiente, estamos hablando de cuántos kilómetros me quito. Vamos a ver. Tenemos Ebro y Soere Murjao a 500, joder, a 557, breva, ¿qué dices tú? A ver, ya me salió. Y a 29 a Tenzar, que esa es la que tiene gasolinera. A Utezar. Pero estamos hablando de unos 25 kilómetros que le quitamos al paseo. 1638, quitamos 25, 1620. 810 y 810. Con 2 de 10, 10. Que luego me da lo mismo. Luego, si vamos a llegar el jueves, vamos a descargar y no vamos a ver a cargar y ya está. Pero yo me hago mis números, ya sabéis que cuando me pongo a hacer números, yo creo que vamos a entrar en el aire de Lembrón. Y vamos a ver el tema. Vale, mira, aquí está el aire de Lembrón. A 2000 metros. Entonces, si en el aire del Lembrón hay mucho hueco, pues eso quiere decir que, oye, que a lo mejor en la otra también hay. ¿No? ¿O no? ¿Qué pensáis? ¿Qué os dice la intuición, la corazonada? ¿Qué os dice? Siete horas y media. Ocho y cuarenta. Porque claro, yo... ¿Qué es eso? ¿Que por la noche dónde tenemos? Yo paro, son las 9. Podría arrancar a las 6. Ya mañana paro antes y arranco antes y ya está. Y por saco el tráfico. Si yo ando hoy 2 horas más, le quitamos 180, me quedaría mío. Da igual, si luego en Alemania vamos a pillar todo el tráfico del mundo y ya está, no. No puede ser esto. A ver, ¿por dónde? Ah, 700 metros. Ahí de Dulembrón.
verla, vamos a verla. Creo que cogemos dirección Lyon y no. A ver, ahí es Dulembrón. De que tengamos que dar 40 vueltas para ver si hay o no hay. Venga, vamos a ver. Que tiene toda la pinta. Los camiones, ¿para dónde vamos? Acá. Vamos. Por allá veo un camión, un furgón. Venga, vamos a ver. Ya, de momento, me parece demasiado estrecho y raro, porque las farolas que se enchufan más fuerte cuando yo paso, ¿no? ¿Sí? ¿Habéis visto que hacen algo raro? Vale. ¿Y aquí qué pasa? Que tengo el hueco esperándome especial, espectacular. Mira, mira, mira. ¡Niau! Nos metemos aquí y ya decidimos, ¿o qué? Yo qué sé. ¿Qué os ha parecido? Y ahí a la izquierda también hay. Sí, yo qué sé. Pero yo no me quiero quedar tan al lado del lado, que me está mirando. Vamos a ver. Me tiro un poquito para atrás, porque me está mirando desde al lado. Ya no sé. Se ha subido la ventana ya. Vamos a ver. Aquí hay un, es que, ¿veis? Yo que he dicho, si hay hueco seguimos. Vamos a ver, que estamos a ver. Tenemos a 24 el aire de Autezar. Que, a ver, tú me dices cuántas plazas tienes. Si no me dices cuántas plazas tienes, no hacemos nada. Aire de Autezá. Luego tenemos las Matres a 52. 56 Branchillón. Limagne a 65. Aire de Spins 80. Y me queda una hora. Si no hago descanso, me queda una hora. Que a la de Los Pinos llegamos. Pero si le quitamos 80 a. Le quitamos 80 a. Que te vayas para atrás. 1633, ¿vale? 19, 10, 20 horas me dice que quedan, 20 horas. 2 de 9, 18 y 2 horas, 20 horas. Lo que había calculado yo. 2 de 10 o 2 de 9 y 2 horiques. Nos quedamos aquí. Ahí está el Manolito. Aún quedaban dos huecos ahí. Y es que llevo 3093. Me faltan 7000 pasos. A ver si aquí hay un espacio que no me vayan a pillar si viene nadie. Pues yo tengo que andar. Lo que no sé, lo he cerrado. Lo he cerrado. Hemos cerrado el Manolito. Hemos cerrado el Manolito. Y ahora nos vamos a andar. Vamos a ver lo bonito que es el área de noche. Porque yo he dicho que ando. Llevo 3 semanas andando y los 10.000 pasos lo hago yo. Truenes, diluvie. No lo hice. Anoche, por ejemplo, me faltaban 3.000 o 4.000 y no los hice porque paré muy tarde, a las 3 y pico, y pues no era plan, pero hoy lo hago yo, pues ya ves. Así veo. Oye, voy a conocer las áreas mejor, porque hay áreas que antes paraba y no hacía nada. Ahora, área que pare, área que me recorro.